Cinco, Pues sí, por eso. 5 por 1, cinco. Sale 5. 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. 5 por 1, 5. 5 por 2, 15, 10. 5 por... Y llevo un hito, ¿no es cierto? Que lo pongo aquí Ajá. arriba. Sale 2. Sale 5 6. por 1, Sale 5 600, por 2. 5, 25. Muy bien, 605. 605, excelente. 605. Ajá. 605. Lo veo, está súper fácil. Sí, profe. Ah, ya. Ya, profe. Ya, profe, ya acabé. Profe. Ya, profe, todos sacamos la puerta. Lo dejo hasta súper fácil. Profe, yo ya hice la de abajo también. La 2. Súper fácil. Ya igual. La va más fácil. Vamos a ver el siguiente. Tabla, ¿Ya puedo borrar, 1. Chicos? ¡Sí! ¡No! ¡No! Apúrese, ¿quién dijo no? Leonela. Sí, ya puede bajar. No, yo dije que sí. Ya me dejaba las tablas. Sí, sí puede. Sí, profe, sí. Ya, seguimos. 2, observa y completa los productos. Recuerde que cuando nosotros teníamos por 10, aumentábamos un 0. Cuando teníamos 100, aumentábamos 2 ceros. Y cuando tenía 1000, aumentaba 3 ceros. Entonces, pero con el mismo código del 3. 3 por 9 igual a 30. 30. Aquí. 300. 300. Y acá. 3000. Y 3000. Muy bien. Y así con todos los demás. Aquí abajo, ¿qué me queda? 500, 550. No, 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 no. Sí, 150. Eso, 150, porque solo un poquito. 150. No, no es 1050. 1500. 1500. 500 mil. 15 mil, muy bien. Por ahí alguien me dijo, aquí, ¿qué me quedaría? 40. Correcto, 40. 40. 400. 400. 400. Y 4000. Y al último, se 4000. Y 4000. Muy bien. Súper fácil. Estaba bien fácil. Por favor. Más fácil que la tabla de uno, profe. Yo ya copio desde que los profe. Me adelante. Listo, profe, puede bajar. Profe, ya puede bajar. Sophie, ya puede bajar. ¿Ya? Sí. Ah, bueno. Profe, es que hicimos mi. Listo, entonces. Ya terminamos. Me acabé, profe. Sigo con la siguiente. Aquí. Mire lo que dice. Mide los lados de cada figura y halla su perímetro. ¿Cómo encontraba el perímetro de una figura? Midiendo. Ya, entonces vamos a medir. ¿Cuántos cuadraditos? Dice que cada cuadradito corresponde a un metro. Entonces sería, vamos a empezar con el amarillo, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Entonces vamos a poner que este lado tiene 10 centímetros. 10 metros. 10 metros. Vamos a ver cuánto mide el otro. 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Entonces el otro dice que ha medido, que mide 4 metros. ¿Ya? Entonces vamos a hallar el... 28 metros. Vamos a hallar el
sería 10 más 10 más 4, que sería 24 más 4, 28. Perfecto. Más ¿quién 10, dijo la respuesta? Jeremy. Yambay. Y muy bien. Es el único Jeremy que hay. 28 metros. Chistosos están. Muy bien. Y vamos a medir el otro, ¿ya? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el de lado es 11. 10. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Muy bien. Tiene entonces 12. 11. 11. 11 metros. Entonces, ¿cómo me quedaría? 22. 10. Sería 10 más 10 más 11. Más 11. 31 y más 20, 10, 20, 30. 41. ¿No? 42. Eso. 42 metros. Esa es la respuesta. 42. Creo que la última que nos queda. 42 metros. Creo que vamos a hacer las últimas. No hay que hacerlo. Ven a los. Ya acabé, profe. Ya está, profe. Profe, ya me dan el tiempo. Ya le dije, me dijo que me va a dar tiempo. Profe, ya terminé. Muy bien. ¿Me puedo salir? Ya terminé, profe. Bueno, voy a poder retirarse entonces. Ya, esta página por hoy. Mañana continuamos con la siguiente. Tenemos que mirar esto. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chiquitos. Chao. Chao, profe. Chao, muchachos. Que les vaya bien.